Paterna habla. ¿Y de qué habla? De las fiestas. Y Home TV, como no podía ser de otro modo, está aquí para contarte en primera persona cómo lo están viviendo los ciudadanos paterneros. ¿Cómo estás viviendo este año las fiestas de Paterna? Ah, pues de momento súper intensas, ¿no? Nuestra comparsa es la cuarta capitanía y la primera vez, claro, que soy capitán moro. Pues muy emocionado y muy expectante. Bueno, ansioso, de todo. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de Paterna? Pues el desfile, que es mágico. Vamos a verlo todo. La pasión de la gente por disfrutar el desfile moro, porque lo vives desde dentro y es lo que más te apasiona, que llega la noche mora y lucirte como la que más. Llevas un maquillaje espectacular, ¿no? O sea, esto lleva horas de preparación, más el traje, más todo, ¿no? La verdad que sufres un poco, pero luego ves el resultado y todo te da igual. Ella es María Ángeles, es la presidenta de la Federación Intercomparsas. ¿Cómo estás viviendo estas fiestas 2017? Te podría decir que en la mateixa intensitat que des que vaig entrar a la festa fa 37 anys. Indudablement, jo porte en el ADN la festa de moros i cristians, però com a bona paternera no pot haver festa si no n'hi ha foc i si no n'hi ha fe. Es començarem en les desfilades, continuarem en el nostre corda, la nostra corda, que enguany és d'interès turístic nacional i n'hi ha que celebrar-ho, i acabarem donant-li gràcies al nostre morenet, que és l'essència de les festes majors de Paterna. Bueno, el desfile de moros es bueno, el de los cristianos también, y en general todo. Da mucho ambiente al pueblo. Usted es de aquí, de Paterna, ¿no? Vivo aquí ya un montón de años, pero no soy de Paterna. ¿Y pero cómo vive las fiestas? Pues más o menos como todos, con mucha intensidad y muy a gusto. Corda, un acto donde se van a quemar más de 1000 kilos de pólvora que harán vibrar la calle Mayor. ¿Cómo están viviendo los paterneros este evento? ¿Qué se siente antes de salir? Nervios y pasión por el fuego. ¿Dirías que la corda es el acto que más te gusta de todas las fiestas de Paterna? Sí, sin duda. El mejor y sin duda la mejor corda del mundo. Pero cada año es como uno nuevo, ¿no? Sientes los mismos nervios, año tras año. Más, cada vez más, cada vez más. Cada vez más, va llegando ahora y va diciendo que llega, y cuando llega dice ya estamos ahí y ya tenemos para disfrutar. ¿Qué es lo mejor que tienen las fiestas de Paterna? La corda y la corda. De coets y la corda. Això és no, ningú del món que mos guanyi. Per això mos agrada tant el foc. El meu fill que estava en el casco roig era el fill de nosaltres. La Corda celebra este año, en 2017, su primera edición como fiesta de interés turístico nacional. Y la Corda, sobre todo, a quien le gusta la pólvora y le gusta esta emoción, lo mejor es meterse ahí dentro y comprobar que Paterna vale. Porque no tengo la edad, pero cuando tenga la edad, me verás ahí. Llevo 25 años saliendo, este es el segundo año que no salgo y bueno, estoy nervioso. Nada. Estamos minutos súper previos, o sea, estamos temblando. Así que vámonos ya porque nos vamos a quemar. Es un espectáculo en el que se gasta 5 veces más cantidades de pólvora que en cualquier mascleta en fallas. Sin duda, un acto que hay que ver al menos una vez en nuestras vidas. Para mí es, pues, lo mejor de Paterna en estos momentos. Y este año ha sido declarada como fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Un orgullo para los paternos. Un orgullo. Después de muchos años de pelear, al final se ha conseguido.
mucho riesgo. Yo ahora mismo tengo mi marido y mis dos hijos ahí. ¿Ahí adentro? Y el corazón. Pero es un orgullo, lo típico y lo más bonito que tiene Paterna en sus fiestas, aparte del Cristo, es esto. Bueno, yo era la primera vez muy bien, aunque he tenido que salirme a los 10 minutos a coger aire porque no se puede respirar, es un infierno, pero muy bien. Una experiencia. ¿Pero qué muy se vive cuando estás dentro? ¿Qué se vive? Es una sensación muy, 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 muy espectacular, la verdad. La de verla venir es chulísima. Este año, buena, ha sido buena, la verdad. No ha habido muchos reventones. Espero que no haya habido muchos quemados, que es lo importante, y una más. ¿Y qué te parece que haya sido declarada como fiesta de interés nacional, no? Yo creo que ya tocaba. ¿Sí? ¿Habéis pelado mucho? Sí, mucho. Llevo muchos años. Yo llevo 20 años. Esta es mi 20 corda. Home TV ha querido estar con los vecinos de Paterna en dos de los actos más representativos de sus fiestas. Paterna ha hablado, pero sobre todo ha disfrutado de sus fiestas. Nosotros teníamos todos los permisos pedidos, pero por circunstancias ajenas no hemos podido entrar dentro del recinto para poder grabarlo. De todos modos, hemos querido mostrar lo mejor de la corda y esperemos que os haya gustado.